Hola amigos, muy buenas noches. Nuevamente su amigo Juan José Hernández, ingeniero de soporte en Sakura. Les doy la bienvenida a esta caravana del mecánico online. Espero que se estén cuidando. Están muy, las cosas muy cañonas. Por favor, cuídense, pero no descuiden el trabajo. ¿Okay? Bueno, ¿se acuerdan que el mes anterior platicamos de la norma 116 y platicamos un poquito del tema del aceite, la calidad, cuando están apegadas a normas? Igual les describí un poquito más del producto que tenemos, que igual estamos apegados a normas o a más bien alineamientos de calidad. Bueno, pues la pasada fue más una plática tema referente al medio ambiente y pues la norma, ¿no? Pero esta vez, como les dije, les traigo un tema muy interesante que muchos hemos pasado y que muchos nos ha dado miedo, porque era un tema desconocido. Es un sistema muy sencillo, pero que ha dado muchos problemas en el taller, de verdad. Primero que nada, les voy a dejar un poquito más de nuestra historia, recordándoles quiénes somos, para que tengan esa noción bien cimentada de por qué estamos aquí y qué vamos a lograr con ustedes. Adelante. Bueno, espero les haya gustado ese video. Continuamos. Esto es para que nos tengan bien ubicados y sepan que esta marca llegó para quedarse. Bueno, pues como les platicaba, vamos a hablar del sistema BBT o el Variable Timing. Sistema de apertura variable o distribución variable, como comúnmente se le conoce. ¿Qué es el BBT? Muchos lo conocen, otros no tanto, pero pues para eso estoy. ¿Qué es el BBT? Pues es la distribución variable. Todos sabemos que pues el motor se rige por una sincronización, ¿no? La sincronización de cigüeñal, árbol de levas, ¿no? Sencillo. Este sistema lo que hace es atrasar y retrasar el tiempo de apertura de las válvulas. ¿Qué es esto? Sencillo. Cuando se retrasa el tiempo es porque se requiere menos potencia. Cuando se adelanta el tiempo es porque requieres más potencia para poder desenvolver el torque y caballaje del coche, sobre todo torque. ¿Por qué? ¿Por qué se inventó esta tecnología? Pues sencillo, buscar tener un rendimiento mejorado en cuanto a eficiencia, consumo y potencia.
sin tener que aspirar el carro. O sea, hace meterle turbo, supercargador, inducción forzada, sino una inducción pues normal, como vulgarmente se dice, pues un coche de aspiración normal, ¿no? Ya les expliqué qué es el BBT, cómo funciona, es lo que les voy a explicar, y sobre todo, los tipos de BBT que hay. Hay muchos tipos, pero les voy a explicar los más comerciales, los que más se enfrenta uno en el taller, y sobre todo, pues todos son muy similares. Entendiendo uno, vas a entender el otro, funcionan igual. La operación es un poquito distinta, pero es lo mismo. O sea, técnicamente es lo mismo. ¿Qué beneficios nos trae, perdón, qué beneficios nos trae este proceso? Pues sencillo, un proceso de combustión más eficiente y un aumento de rendimiento, como les platiqué. Mejora el control y el funcionamiento del conjunto de árbol de leva cigüeñal con el ciclo de apertura de las válvulas. O sea, tenemos una sincronización perfecta. Se compone, pues, prácticamente de un solenoide BBT, que es una válvula que, pues, hemos visto que vienen en las cabezas de los vehículos, sobre todo en la parte superior. Esa válvula, pues, funciona electrónicamente, se imanta mediante señales y pulsaciones que manda uno o varios sensores. En este caso, pues el CKP, el sensor del cigüeñal, que conforme va girando el motor, va viendo qué se requiere. Si se requiere potencia, se requiere bajar un poquito más porque vamos a llegar a ralentí o bajar revoluciones. Y pues este sensor manda señales a la computadora las recibe, las procesa y las envía a estos actuadores o válvulas. Así es como se conocen. ¿Cómo se compone una válvula o actuador? Sencillo. Tenemos un resorte que, como pueden ver, es la letra A, que está al principio. La válvula está acostada, aquí va el conector y aquí lo que viene siendo es el cuerpo, ¿no? La válvula de distribución, pues es toda esta, es todo esto, pero en sí lo que está operando es esta parte. Son pequeños, se puede decir vástago, más bien es un vástago, no es, son como pistones chiquitos, pero es un vástago. ¿Qué es esto? Sencillamente es como les platiqué, un actuador que funciona con presión de aceite y pulsaciones. Se compone de una bobina que podemos apreciar como la letra H en el dibujo y el vástago que les platico, que es el que empuja a los otros dos pequeñas válvulas actuadoras o actuadores que son parte del vástago, pero vienen seccionadas. ¿Qué hace esto? Pues un desagüe de presión, cierran, guarda presión, abre, reparte. Se va recorriendo. Si aquí entra, acá sale. Y si igual, si no está operando, pues se recorre y no pasa nada de aceite y no actúa, ¿no? Pero pues eso nunca va a pasar porque todo el tiempo está trabajando, ¿ok? Obviamente depende del sistema y depende las revoluciones del vehículo que se esté operando, es como va a operar este solenoide. Se le llama solenoide o selenoide, muchos le decimos válvula, ¿no? Una válvula electrónica, vulgarmente se le conoce en el taller. Ustedes mejor que yo me podrán decir a mí cuántos tipos de variaciones tenemos de este tipo de piezas, ¿no? No nada más de esta, de varias. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Pues modifica el tiempo, como les platiqué. Si necesitamos potencia, se adelanta y cuando se requiere un ralentí o una baja relación en cuanto a la sincronización, ¿a qué voy con esto? Un paso, un ralentí más tranquilo, un ralentí pues normal es cuando también trabaja. Entonces, les platico, como les repito, se repite esto constantemente, todo el tiempo está trabajando. Esto ayuda a un ahorro de combustible y a poder sacar los gases más fáciles de la cámara de combustión. ¿Cómo son estos sensores o actuadores? ¿Cómo funcionan? Sí, ya vimos la válvula, ¿no? Okay. La válvula opera por señales, se imanta, cuando se imanta actúa, se desimanta, se regresa, ¿no? Así es como funciona prácticamente. Por si no me entendieron, me voy a regresar. Esta es la parte que se imanta, la parte de la bobina que está aquí. Esa bobina imanta y el momento de que imanta, acciona el vástago, la mueve y entonces ya opera. Se desimanta, regresa al vástago. Aquí hay pasos o desagües. Esos pasos o desagües permiten la entrada y salida de aceite, en este caso, que es con lo que se regula el mecanismo actuador que a continuación les voy a explicar, que son en grandes actuadores. Muchos los hemos visto. Muchísimos los hemos visto. Y son algo complicados, son muy complicados. Si no se tiene cuidado con este sistema, de verdad es un dolor de cabeza, ¿eh? Es importantísimo conocerlo a fondo, conocerlo bien y saber contra qué nos estamos enfrentando en el taller, ¿eh? Ahí les va. ¿Cómo funciona?
sencillamente, aquí tenemos la válvula va a repartir el aceite, ya sea que lo meta o lo saque, lo vacíe, un desagüe, ¿no? El aceite entra a un engrane actuador que es un engrane hueco por dentro, pero que tiene un sistema de poleas, de, ¿cómo se dice? Aletas que reparten el aceite, o sea, que se mueven conforme a la presión. Supongamos que aquí entra, más bien no supongamos, así sucede. Entra el aceite, se llena una parte del engrane, supongamos que es la mitad, da la vuelta. ¿Pero por qué hace eso? Porque ahí estoy acelerando y al momento de que acelero, da la vuelta, se acciona, se guarda y se mueve el árbol de levas generando un adelanto del tiempo porque lo estoy acelerando. Cuando yo hago un adelanto del tiempo, la apertura, el tiempo de apertura de válvulas va a subir. ¿Qué va a pasar con esto? Al momento de que abren más constantemente, vamos a meter más aire. ¿Qué hago cuando desacelero? Se regresa el tiempo. ¿Qué busco con ese regrese? Pues sacar todo lo que ya quemé. En ese momento es sacar todos los gases que pueden llegar a quedar y mientras salen, entran otros. Ese es el objetivo principal del engrane actuador. Son engranes con resortes, depende de la marca, depende de la fabricación, pero esos engranes siempre ustedes los van a encontrar huecos, los van a encontrar con estas aletas o canaletas, es lo que les quería decir, son canaletas o aletas. Esas aletas se van a mover conforme a la repartición que tenga de aceite por medio de la válvula solenoide o válvula solenoide o válvula BBT. Se adelanta, aceleras, se atrasa, desaceleras. Prácticamente eso. Es importante mencionar que siempre los vamos a encontrar en el árbol de admisión, donde van las válvulas de admisión, pero muchas veces cuando es un árbol de levas, más bien cuando es de doble árbol, podemos encontrar en los cuatro árboles, también en las de escape. O sea, dependiendo de qué tipo de motor sea, vas a encontrar ya sea que un engrane por árbol o dos por cada árbol, uno por cada árbol, perdón. Y ahí de eso se va a tratar, de entender el funcionamiento y todo eso va sincronizado. Todo va eso con tensores, va todo sincronizado por actuadores y presión de aceite. ¿Ok? Entonces, para entender rápidamente, adelanta, atrás el tiempo. ¿Ok? Esto funciona, pues, obviamente, en las válvulas de admisión. Tratas de sacar lo que ya quemaste y tratas de meter más aire y pues gasolina en ese momento que entre todo, ¿no? Que se haga una mezcla más rica y tengas más potencia, mayor eficiencia y metas lo requerido conforme a lo que está mandando la ECU o computadora del vehículo. ¿Por qué ven este logo? Pues BBTI, ¿no? O sea, muchos conocerán ese logo, pues es de Toyota, que es Variable Valve Timing Intelligence, que es lo que significa ese logo, porque es pionera Toyota de ese sistema. Hay que cabe mencionar que fueron ellos los que comenzaron con todo este tema de la apertura variable. ¿Okay? Aquí tenemos una descripción más a fondo de lo que les platicaba. Aquí tenemos el actuador y el paso de aceite. Como pueden ver, la parte azul es donde entra y la parte roja es por donde sale. Cuando tú llenas la parte azul, que es la parte que llena el aceite que es para adelantar, pues muy fácil, el aceite va a empujar esas canaletas que vienen dentro del engrane, lo va a mover y va a cerrar el paso del otro lado. Va moviendo, cuando se mueve ese engrane, se va a mover ese árbol. Una vez que se mueve ese árbol, tenemos un adelanto en el tiempo. No es cosa algo que les tengan que explicar porque todos sabemos a qué me refiero. Por eso somos técnicos mecánicos. Porque entendemos bien este funcionamiento y cómo funciona. Es básico entender el funcionamiento de sincronización de un árbol de levas, mejor dicho, de un motor por completo. ¿Okay? Una distribución. Cuando se cierra el paso, se decimanta la válvula, el azul se vuelve el rojo y el rojo se vuelve azul. Entonces es por donde regresa el aceite y se repite el lapso, pero al revés, en vez de adelantarlo va a atrasar. Depende del sistema. Yo les puedo estar explicando así, pero el sistema de ustedes puede ser al revés. Lo que quiero que entiendan es cómo funciona. Eso ustedes lo van a detectar desde el momento que tengan la pieza, que tengan el engrane y vean por dónde entra y por dónde sale conforme trabaja la válvula. Ahí se van a dar cuenta. Es muy fácil. Simplemente hay que destapar el engrane. Muchas veces estos engranes fallan, se vence el resorte que traen por dentro, que es el que mantiene tenso esas canaletas trabadas, como vulgarmente se dice, atascadas para que no haya el tema. Cuando ya lo apagas, no pase nada, o cuando de verdad se necesita accionar, pues se accione. Si no se trabaría, pues estaría loco, ¿no? Totalmente, pues no nos funcionaría, no tendríamos un funcionamiento adecuado del BBT, ¿no?
Aquí está otra imagen que les quise poner. Como les decía, pueden encontrar en admisión, que en este caso es aquí, y en escape, depende del sistema. Es muy vasto y esta tecnología va aumentando, pero ¿qué creen? El principio es el mismo, ¿eh? Es el mismo principio para todos. Unos lo conocen como vanos, otros como BBT, BBTI. Es un sinfín de terminologías, pero es lo mismo. No tengan miedo. Entendiendo esto, es fácil. Y la mayoría del problema no es simplemente el engrane, ¿eh? También es la válvula, muchas veces, pero pues eso se los voy a platicar más adelantito. Aquí tengo otro dibujo. Como les repito, allá se ve diferente porque depende del paso que tenga el aceite, pero funciona igual. O sea, en este caso aquí entra por un lado, sale por otro, pero el principio es el mismo. Aquí tenemos el engrane, se adelanta, se retrasa, se mueve el árbol, es la composición, está agarrada al árbol de levas, se va a mover el árbol, son milésimas en grados, hasta 40, 45 grados. Hay unos que se mueven de 20 en 20, 20, 20, otros que se mueven 20, 45 o conforme va requiriendo el movimiento del tiempo. O sea, no hay tema, es algo muy fácil de entender. Yo creo que era algo que teníamos miedo todos al principio cuando se empezó a implementar, pero pues es algo que ya prácticamente la mayoría del parque vehicular que vamos a estar atendiendo va a tener. No hay que tenerle miedo. A la hora de sincronizar tampoco. O sea, se va a sincronizar igual. Se va a sincronizar igual. Esto es lo único que hacen, es moverse ya que están trabajando por sensores. Pero el coche va a tener sus marcas igual, para poner a tiempo el coche, cadena o banda, lo que sea, pero va a estar igual sincronizado. Obviamente depende la distribución del coche. Si estás haciendo un COHC, un SOHC o un DOHC, uno que tenga solamente un árbol o uno que tenga doble árbol, depende, ¿no? Depende el número de válvulas que estés trabajando, ¿no? Y el tamaño del motor, ¿no? Como les repito, pues prácticamente en pocas palabras, cambia el ángulo, ¿no? El ángulo de la apertura del árbol, dependiendo a las señales que mande la EQ por medio del sensor del cigüeñal. Muchas veces hay más sensores que también trabajan, se llaman actuadores, pero pues eso ya es más conforme al diseño del vehículo y la tecnología que éste lleve. Pero en teoría, lo que manda las señales es el CKP. Tenemos también el VTEC. Muchos hemos visto el VTEC como el... Pues, ¿qué es esto, no? El VTEC, pues este es el de Honda, ¿no? Pues es normal, lo trae el Civic, ¿no? O la CRV, ¿no? La HRV. ¿Pero qué es el VTEC? El VTEC, pues prácticamente es lo mismo. Es lo mismo, se busca la misma finalidad, pero en este caso no se va a adelantar ni atrasar el tiempo. Buscamos la finalidad en rendimiento. ¿Cómo que la finalidad en rendimiento? Me van a decir, pues sí. O sea, ¿es lo mismo? No, es lo mismo, pero se busca tener eficiencia. Al momento de que tú buscas tener eficiencia, pues tienes, lo que hizo Honda fue buscar una manera de tener esa eficiencia en su mezcla, en su potencia, sin tener que recurrir a tecnologías de la competencia, como anteriormente mencionamos. Pero pues es importante decir que el Variable Valve Timing Intelligence, que de sus siglas VTEC, prácticamente estamos buscando lo mismo, ¿no? Esto se le conoce como leva actuadora, técnicamente, pero pues en el taller le decimos sistema VTEC, ¿no? O una leva más en el árbol, ¿no? Estos árboles son especiales, los árboles de Honda. Ahorita les voy a contar por qué. Este sistema se compone de un árbol y un sistema hidráulico que mueve un vástago. Ese vástago lo que va a hacer es entrar, empotrar, salir, desempotrar. ¿Qué es eso? Muy fácil. Este es el vástago. Aquí tenemos balancines, que son los que tocan el árbol de levas. Como pueden ver, el árbol trae una tercera leva en medio de las dos levas normales. Ustedes seguramente lo han visto, ¿no? Si algunos de nuestros compañeros hacen coches para cuarto de milla o de alto rendimiento, se podrán dar cuenta que el levante que traen esos árboles es grande. Son levas muy grandes, algunas veces, dependiendo el tiempo de apertura que se busque o el levante, ¿no? Como lo conocemos técnicamente. Pues aquí es igual. Prácticamente Honda hizo eso. Dijo, ¿por qué no hago eso? Sabemos que tiene experiencia en coches de competencia. Aquí no se ve mucho porque pues es más un tema de carreras en Asia, ¿no? En todo el continente asiático. Pero ellos generan motores de carreras desde tiempos inmemorables. Les puedo hablar desde los 80s, por acercarme, ¿eh? Es meramente una suposición.
pero de lo que estoy seguro es que tienen mucha experiencia en motores de alto rendimiento. Entonces, hicieron ese sistema y dijeron, bueno, vamos a hacer que el carro tenga potencia, pero sin sacrificar el gasto de combustible, porque si ustedes ponen un árbol con ese levante, pues van a tener un traslape valvular increíble, mucha potencia, pero un gasto que no va a funcionar para un coche utilitario que podamos utilizar del diario, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Como les repito, igual, funciona bajo el mismo proceso, señales de la computadora que manda el CKP y otros actuadores dentro del sistema del motor de VTEC, que pueden estar compartiendo información en milésimas de segundo, de ver cómo está el rendimiento de combustible, cómo está operando el motor, qué necesita, también cómo lo vas tú moldeando conforme a tu manejo o la operación que le des. Entra el aceite empuja por medio del sistema hidráulico. Aquí no se ve el sistema, solamente lo que quiero que entiendan es cómo funciona el tema del vástago. El vástago atraviesa las tres levas y cuando, una vez que atraviesa las tres levas porque se accionó, esas dos válvulas que teníamos trabajando a un paso, a un levante, ya van a levantar, ahora sí que al levante de la otra válvula. Van a tener mayor apertura. ¿Qué va a pasar? Pues aquí lo hemos reflejado. De esto van a pasar a esto, van a bajar y van a subir más. O sea, va a entrar mejor, la mezcla de aire va a ser más rica y vamos a tener un rendimiento más eficiente, vamos a tener mayor potencia. ¿Ok? Les voy a enseñar más adelante. Aquí está. Aquí sí se ve el sistema. El sistema, pues lo rojo es prácticamente el fluido, el aceite que tenemos. Y ese aceite, pues lo que hace es bajo presión, actuando ya en el sistema hidráulico, que es lo mismo, una válvula solenoide, pero de diferente manufactura, diferente diseño, pero es la misma operación, es lo mismito. O sea, no es un cambio radical, simplemente que se buscó el funcionamiento de otra forma, pero con una tecnología similar. ¿Qué pasa? Entra, como les comento, aquí se puede ver el perno o vástago, mejor dicho. Perno le decimos en un tema más mecánica, pero ya en un tema más profesional se le llama vástago. Ese vástago lo que va a hacer es impulsarse por medio de la presión de aceite y va a trabar o atascar las otras dos válvulas. Si solamente operaba en una, que es la que va a atrapar las otras dos, pues ahora ya va a apretar las tres, ¿no? Y las tres, en vez de trabajar estos balancines con las dos levas normales que tenemos para andar del diario, pues va a trabajar con la grande, ¿no? Pero ¿cómo entra eso entonces? O sea, ¿todo el tiempo? No. Esto entra únicamente cuando elevamos las revoluciones y pedimos un esfuerzo o demandamos un esfuerzo mayor del vehículo cuando aceleramos. Dependiendo, hay veces que se actúan desde las 3.000, hay veces que actúan desde las 5.000, hay veces que actúan de 2.500, dependiendo del vehículo. Pero en su mayoría son desde las 3.000 revoluciones por minuto que entra este sistema. Esto que nos genera una mezcla más rica, un rendimiento del combustible mucho más eficiente y, por supuesto, pues vamos a andar rápido cuando lo requeramos, un rebase, carretera, ir rápido por una urgencia y cuando andemos en ciudad, pues va a trabajar normal el coche, siguiendo teniendo los consumos que tenía en ciudad, porque pues por lo regular este sistema pues se ve más en cuatro cilindros, digo, seis cilindros también lo hay, pero es el sistema similar, o sea, es lo mismo para las motorizaciones que puedan contar con el sistema VTEC. ¿Por qué podría fallar el sistema de distribución variable? Como les comento, estos son los engranes, ahí ven las cadenas, ahí se ven los actuadores y pues tensores, ¿qué más? El engrane que va al cigüeñal, que es el que, pues es el intermedio, ¿no? Como les comento, dependiendo de nuestro sistema de distribución, en este caso es así, es un sistema de Ford, para los que lo conocen, se van a dar cuenta que es Ford. ¿Por qué podría fallar esto? O sea, ¿por qué se han preguntado qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué puedo hacer yo para identificar que la falla sea de verdad un BBT o no? O sea, ¿por qué? Les voy a platicar por qué. Y tiene que ver con la filtración. La mayoría de las veces, cuando fallan estos sistemas, el vehículo empieza a tener se puede decir, un retardo en la aceleración. Es decir, ustedes van a acelerar, el coche va a estar pesado, va a estar lento, no va a sentirse bien, como si tuviéramos un fallo en combustible, como si tuviéramos un fallo en el tiempo.
los coches viejos, no sé si se acuerden, que pues movíamos el distribuidor y movíamos el tiempo y la chispa y el coche aceleraba y bajaba, pues aquí es similar. Solamente que con, controlado por el aceite, un sistema hidráulico y un sistema electrónico por medio de una bobina, un embobinado y actuadores. Es lo mismo, pero como les comenté en la plática pasada, se trata de evolucionar, crecer y cambiar y mejorar, sobre todo innovar, ¿no? Entonces, ¿por qué fallan? Pues sencillo, porque estas válvulas tienen componentes que hacen que cierren y abran, en este caso, el paso de desagüe para poder, en el caso pasado de BBT, dijimos que era el engrane actuador, el aceite entraba, aquí no es el engrane actuador. Aquí lo que es el tema del vástago que sale y entra, impulsado por el flujo de aceite. Entonces, regresando al tema del fallo, pues muchos le echan la culpa al engrane actuador, o le echan la culpa al sistema hidráulico, o le echan la culpa a, ¿cómo se llama?, al solenoide, o le echan la culpa a las cadenas. Pero pues no, la mayor parte de las fallas es por filtración. ¿Por qué filtración? Todos esos sistemas de motores, de BBT, VTEC, funcionan con aceite sintético. ¿Por qué sintético? Porque lo que buscamos es que la respuesta del aceite, al subir y recorrer todas las venas del motor y llegar a todos los actuadores y vástagos con los que cuenta este sistema, sea rápida, sea lo más, son milisegundos. Necesitamos que circule el aceite, que no tenga problemas. Pero ¿qué pasa cuando el aceite está muy sucio? Pues se tapan muchas veces estas válvulas. ¿Qué pasa si se tapa una válvula solenoide? Pues se va a quemar. ¿Por qué? Porque no está trabajando con la cantidad de aceite y se está esforzando por hacer un trabajo el cual no puede realizar porque no tiene la capacidad o el aceite adecuado. O muchas veces los residuos, partículas, llegan a quedarse en esos conductos que son muy finos. ¿Por qué son finos? Porque lo que requerimos es que genere presión al momento de que pase el aceite y pueda tener esa fuerza para impulsar el chorro de fluido o de aceite y pueda desplazar con fuerza nuestras aletas en el sensor, en el caso de los actuadores BBT, que son los engranes, puedan mover los engranes y tengamos ese atraso y retraso. En el caso de VTEC, lo mismo, que tengamos esa potencia en el sistema hidráulico y podamos impulsar el vástago que nos atranque o atasque el sistema de balancines con las dos válvulas una vez acopladas a la leva grande, a la tercera leva, como se le conoce comúnmente, que es una leva bastante, bastante más grande que la normal, que les platicaba de VTEC. Entonces, cuando tenemos ese problema, pues hay esos temas que llegan al taller y que, oye, es que mi carro falla, empieza a tener un rateo, como si fuera una bobina. El clásico tartamudeo de motor, el clásico se tapó el filtro de gasolina, que no, o es la bomba, o empiezan a decir, no, es que para mí que son bujías, ¿no? O sea, empieza a hacer un descarte y un gasto innecesario. Y para nosotros, como técnicos, como los que estamos al frente dando la cara, pues es un desgaste, ¿no? Porque es como, puta, lo estamos viendo, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues sencillo, empieza por ahí. Sí, es recomendable que cheques bobinas, sí es recomendable que cheques bujías, sí es recomendable que cheques tema de inyectores, gasolina. Pero en el mayor de los casos, un 80%, el tema va por ahí en ese tipo de motores. Y la mayoría de los motores ya son así. Desde el más común utilitario, no quiero decir marcas, hasta el coche más excéntrico y deportivo o lujoso, son iguales. Funcionan igual. Lo que cambia es cómo opera el sistema. Pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo procedimiento. Entonces, pues ¿qué tenemos? Una solución, ¿no? Para ese problema. Como les platicaba, es importante utilizar un buen aceite, pero pues supongamos que por temas económicos no le pudiste meter el aceite que pues quisieras, ¿no? A pesar de que te ha pegado la norma 116, pues órale, ¿no? Dices, pues ¿qué hago, no? ¿Cómo compenso eso? Sencillo, mete un buen filtro. Obviamente el precio del filtro va a ser totalmente opuesto al del aceite y te puedes apoyar ahí. ¿Qué tenemos? Tecnología Sakura, tecnología japonesa, como les comentaba, tecnología en el plisado, en cada plisado de cada pliegue, tecnología en papel y tecnología en funcionamiento de cada filtro que nosotros fabricamos. Yo te estoy dando la solución, maestro. O sea, tómala. No hay bronca. O sea, tienes el aceite no tan bueno, va. Tienes un filtro que te puede ayudar.
como les platiqué, un buen filtro puede elevar la vida hasta el 50% del aceite. ¿Pero qué crees? Que si tienes un buen aceite y tienes un mal filtro, echaste a perder tu aceite y tu motor. Y es cuando vienen estos problemas. Nosotros tenemos una amplia gama de aplicaciones en motores, tecnología, como les comento, la experiencia de más de 45 años en el ámbito de filtración. Y pues nuestros repuestos son de calidad y son calidad fabricante. ¿Qué es esto? Calidad de equipo original. Y ustedes, mejor que nadie, lo van a saber. Les repito, Supreme Guard para aceite sintético. El mejor para el tema de un buen depurado de partículas dentro del flujo o fluido, porque también es flujo. El flujo también, aunque no lo crean, cuando no tienes un buen filtro y llevas un flujo grande de aceite, por eso va por tamaños. El filtro lleva un tamaño, depende de la calidad y carga de flujo que tengas. Si tú llevas un filtro pequeño y un flujo grande, pues es donde empiezas a tener problemas. Pero con nosotros no puedes tener problema. ¿Por qué? Porque lo hacemos acorde al fabricante, lo está estipulando a tamaños, medidas y componentes. ¿Ok? Entonces, tú puedes meter la presión de aceite para la aplicación que tú quieras, lo instalas, no hay tema. Tenemos malla reforzada en Supreme Guard. La malla reforzada, se las voy a mostrar en cámara para que la vean. La malla reforzada es esa mallita que ustedes están viendo donde está el papel blanquito. El papel es meramente sintético, fibra sintética. Esta malla lo que va a hacer es que el papel soporte más de lo que puede soportar un filtro común y corriente, ¿no? Esta malla es dura. ¿Qué vamos a evitar con esto? Sencillo, que se despedace el papel, que se haga como cartón cuando lo metes al agua, que se haga así, que se empiece a pachurrar, que se empiece a succionar, porque esto suele suceder en los filtros. Cuando el elemento se llega a succionar cuando se está acabando, ¿pero qué creen nosotros? No, nosotros no pasa eso. Y como les platiqué en la caravana pasada, estamos apegados a rendimientos reales. No solamente el laboratorio, sí, el laboratorio nos lo dio, pero ¿qué creen? Nosotros, esos números, aparte de eso, los acoplamos a un rendimiento real. Y eso es lo que nos hace a nosotros, nos da tanta seguridad el poder ofrecer este producto con ustedes para que se den cuenta del cambio que van a tener en el tema de afinaciones. O no afinaciones, simplemente que digas así, quiero cambiarlo, vamos a probar. Cambias tu aceite, cambias tu filtro, danos la oportunidad a nosotros y te vas a dar cuenta. ¿Okay? Esto es el Supreme Guard para 100% sintético. Entonces, como les platicé, ahorita que les mostré el filtro, pues mejora el rendimiento, captura más suciedad. ¿Y esto en qué se va a ver reflejado? En nuestro sistema BBT o VTEC, que son ya motores, como les comento, modernos, ya es lo que existe en el mercado, pues vamos a tener ese problema. Podemos ir a la segura 100% que nuestro aceite va a mantenerse limpio y va a poder subir por todas las venas de lubricación de la manera más rápida y sin subir partículas que dañen nuestro sistema de apertura variable, como viene siendo un solenoide, que son válvulas que ustedes las han visto. Y si no, si tienen la oportunidad, cuando llegue un coche de esos y sigan los consejos que les estoy dando, descartamos primero, sí, pero antes de gastar en bujías, de gastar en bombas, de gastar en filtros, de gastar en bobinas, hacemos las respectivas pruebas de corriente, pruebas de pulsación, que estén abriendo bien los inyectores. Y ya una vez que tengamos eso, vamos a probar el tema de las válvulas solenoides. Pero yo sugiero que empecemos por ahí. El problema es fácil de detectar. El coche no tiene potencia y siempre que tiene una falla de válvula solenoide, va a tener rateo. El coche va a tener rateo, va a fallar, se va a apagar. Va a fallar de una manera peor que si fallara del sistema de inyección. Entonces, vamos a evitar eso con esto. Vamos a hacer un mantenimiento preventivo para evitar eso, porque el gasto de una válvula es muy caro. El gasto de un engrane actuador es muy elevado. El gasto de un sistema hidráulico de VTEC es caro. El gasto de una válvula solenoide de VTEC es caro. Entonces, evitemos eso. Hagamos conciencia y si tienen la oportunidad, de verdad, destapen una válvula para que vean cómo es tan fino. Aunque la válvula trae su propia malla, es imposible que filtre tanto, o sea, no es meramente un refuerzo. Esa malla lo que hace es partículas más grandes, impide el paso de partículas más grandes. Nuestra malla sintética o media sintética, partículas pequeñísimas que dañan, que se juntan
y en conjunto forman una partícula más grande que puede ocasionar el tapado de la válvula y posteriormente que se queme. Como les comentaba, pues mayor rendimiento para mayores exigencias. Ya les platiqué un poquito acerca de que tenemos un rendimiento de 20.000 kilómetros. O sea, nuestro filtro nos puede dar un rendimiento de 20.000 kilómetros y te va a aguantar sin problemas, ¿eh? Claro, no me estoy metiendo con lo que estipula el fabricante. Es importante seguir las normas y recomendaciones que nos da el fabricante. Si no sigues las normas que nos da el fabricante, podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque el fabricante estipuló eso, estipuló un tiempo de cambio. Por dada ocasión que tengas un contratiempo o que no hayas podido hacer el cambio, no hay tema, ahí te respaldamos nosotros. Con nosotros tienes hasta 20.000 kilómetros del cuidado de tu motor, que te vamos a estar filtrando, pero no omitas lo que te está diciendo el cliente. Entonces, toma el consejo del cliente, lo que dice el fabricante, y utilízanos, complementa lo que te dice el fabricante, porque hace rato dije cliente, perdón, con lo que te estamos diciendo nosotros, y no vas a tener problemas. El estándar, pues, ya sabemos que es para temas minerales, de aceite mineral, pues también te da hasta 10.000, ¿no? Pero aquí el tema es el sintético. El sintético es importante porque la mayor parte de vehículos ya cuentan con motores muy adelantados en el tema de operación y en el tema de lubricación, sobre todo operación, como les comento, cuando se iba a ver que el aceite funcionara para que el coche tuviera un rendimiento más óptimo, cuando se iba a ver que íbamos a tener una función o funcionamiento por medio de actuadores que el aceite impulsaba para que el carro funcionara bien, para que el coche diera un mejor rendimiento y eso se viera reflejado en la operación del mismo, ¿no? No nos íbamos a dar cuenta, pero pues es constante evolución. ¿Cuándo se iba a ver que un filtro te ofreciera tanto como te estamos ofreciendo nosotros? Pues no, y aquí se está viendo. Es lo importante, cambiar, trascender, evolucionar y mejorar. Aquí tengo la misma tabla, pero un poquito mejor explicada. Les platicaba lo del tema de la malla. Pues este es un Sakura estándar. El Sakura estándar, aquí lo que tiene es pues, prácticamente el plisado del papel, pues es igual. El tema aquí es el componente del papel. El componente del papel aquí es celulosa. La celulosa pues es natural. Podemos encontrar en fibra natural, ¿no? O sea, de tallos, componentes que nos ayudan naturalmente, pero pues, igual biodegradable, no tenemos tema. Pero la porosidad de esto no es la misma que la porosidad que les voy a enseñar ahorita. Aquí tenemos componente de fibra sintética, por consiguiente, la porosidad de este es menor en el aspecto de que entre menos partículas dentro del componente que tiene la fibra. Es decir, si nosotros supongamos que tenemos un cuadro, ¿no? Un cuadrito, así, un cuadro. Ese cuadro lo rayamos con plumón, un plumón pues un poquito grueso, y lo rayamos, así, poco a poco. Ese plumón, entre más lo rayes, ese cuadro, entre más lo rayes con el plumón, los trazos se van a ir acercando. Pero como es grueso, pues no lo puedes estar acercando, porque si lo acercas, ¿qué va a pasar? Pues vas a chocar con el otro trazo y no vas a dejar un espacio. ¿Qué pasa con este? Sencillo, supongamos que es una pluma en vez de un plumón, y haces muchos trazos, y los acercas lo más que puedas. ¿Qué tienes? Pues muchos poros o muchos espacios, pero dentro de esos espacios son muy pequeños lo que hay de distancia entre cada trazo. Así funciona esta fibra. ¿Qué más les quiero platicar? Pues la válvula antirretorno que manejamos nosotros, pues en un sistema normal estándar, el hule que conocen ustedes, pues es de nitrilo, pero si lo vemos por el tema de Supreme Guard, es silicón. ¿En qué nos funciona este material nuevo? Pues aguanta temperaturas muy elevadas, aguanta presiones, ¿y qué va a hacer eso? ¿En qué nos va a beneficiar? Menos riesgo de tener un aceite contaminado por parte de lo que ya filtramos. Recordemos que pues el aceite sintético en este caso no funciona igual que mineral ni trabaja igual. No trabaja ni bajo las mismas presiones y no trabaja ni siquiera bajo las mismas estipulaciones o especificaciones
requeridas conforme al motor, porque no son motores iguales. No vas a tener el rendimiento igual. No es para un alto rendimiento como un sintético. ¿Qué requieres para un sintético? Mayor protección. Les decía, vida útil. Si tenemos vida útil en el motor, dejemos de pensar en el tema de que, pues, desgaste. Si desgaste, si ya sabemos que el hacer una vida útil del motor más alargada, pues sí, nos va a funcionar. Pero pensemos en el tema BBT, en el tema válvulas, tema actuadores, tema solenoides, tensores, actuadores, que pues, nos regulan la distribución, porque no solamente es tener un motor limpio, porque lo quieres tener y que no se desgaste y que tu motor esté limpio, sino tener un motor limpio porque aparte de adentro del motor hay sistemas que operan con un paso muy fino de aceite y ese aceite tiene que estar limpio, lo más limpio posible, un 99% limpio, para que pueda operar bien tu sistema y no tengas problemas de daños en solenoide, daños en el tema cadena de distribución, porque empiezas a tener problemas con esto. Empieza a ver esos regresos bruscos, empieza a ver esas fallas y mi amigo se puede brincar la cadena y al momento de que se brinca la cadena, tú bien sabes qué problemas van. Y si tú reparas un coche de esos y no te enfocas en el tema de dejarlo bien, ¿para quién va a ser el problema? Pues para nosotros, ¿no? Porque estamos dando la cara, estamos buscando solucionar el problema y no vamos a dar otro problema. Entonces, si vamos a trabajar un coche de esos, estar bien conscientes de que tenemos que usar componentes de calidad. Aunque el cliente diga, ¿sabes qué? Es que no, 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 no. Mira, si quieres el aceite, mételo tú, pero el filtro, déjame meterte un filtro bueno, no hay tema. Y con eso van a ir más a la segura. Eso les va a ayudar demasiado. Eso, el motor va a tener una vida más útil, como lo repetimos ya en la plática anterior. Pero sobre todo, tu sistema BBT va a funcionar. ¿Y en qué se va a ver reflejado? Va a operar mejor. Si opera mejor, vas a tener mejor potencia, vas a tener mejor respuesta. ¿Y qué crees? Vas a tener un mejor rendimiento de combustible. Y sobre todo, ¿qué crees? Vas a tener un mejor rendimiento ¿en qué? ¿En qué crees tú? Pues en tu motor completamente, porque va a mantenerse limpio, va a mantenerse más alejado de partículas que puedan generar más desgaste y sobre todo tu bolsillo. Eso es muy importante. ¿Y qué más? ¿Qué te va a beneficiar a ti como técnico mecánico? Pues sencillo, que confíen en ti, que estén contigo y que vean que estás metiendo algo de calidad y que te preocupas por el cliente. Sobre todo porque es tu trabajo el ofrecer una respuesta, una solución, porque la gente, el cliente, nosotros ve una respuesta a algo que ellos no entienden. Esto que les platico, ustedes lo entienden perfecto, pero una persona que está alejada del gremio no lo va a entender. Es importante que ustedes comprendan bien todo esto para que puedan dar una orientación mejor al cliente y pueda conocer un poquito acerca de cómo opera un motor y que no nada más es echarle aceite al coche, limpiar el filtro. O más bien dicho, cambiar el filtro para limpiar el aceite, porque tienes que mantener limpio el aceite para que el motor se mantenga pues con menos desgaste. No, también que vea cómo influye una buena filtración en el desarrollo de estos sistemas modernos. ¿Ok? Ya un poquito más de nuestras marcas, un poquito más de la gente que confía en nosotros, que es la gente de Honda, Hyundai, Toyota, Kia, Great Wall, Kubota, Toyota, Suzuki, son un poquito más de nuestras aplicaciones. Les digo, no nada más gremio asiático, también el tema americano. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que haya quedado bien cimentado este tema, bien comprendido. Si tienen dudas, con toda confianza, escriban y yo les voy a proporcionar, si gustan, un poquito más de información detallada. Los tipos de sistemas, aparte de esos que hay, es muy extenso, no puedo extenderme a tanto, pero esos son los más importantes porque son los que son la base de eso, ¿no? No digo que sean mejores ni peores, ni mejores entre competencia, porque no cada uno es eficiente a su manera, simplemente que son los pioneros en el tema de distribución variable. Mi nombre es Juan José Hernández, soy ingeniero en soporte técnico en Sakura. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Una vez más, gracias por sintonizarnos en esta caravana de Mecánico Online. Síganse cuidando, sigan esperando más cápsulas. Tenemos mucho material para ustedes y sobre todo, les damos las gracias por siempre seguirnos día con día y aprender un poquito más de nosotros y nosotros de ustedes, porque de eso se trata esto. Agradezco mucho su asistencia virtualmente, pero aquí estamos. Muchas gracias.